viviendo en este momento un nuevo tipo de partida. Ahí vienen los autos en movimiento. Cuando pasen por el control, si todo está bien, se larga la carrera. Es un estilo que se está ensayando en Europa con buen éxito y esta mañana aquí en el Autódromo Municipal. Ya ven cómo lo van ordenando. Bandera del club organizador y largaron. En este momento están remolcando el auto de Willy Palma. Pasa junto a la autobomba porque se ha declarado un principio de incendio justamente cuando entraba en el sector del mixto en la primera vuelta. Luis mismo estuvo sofocando ese principio de incendio con su extinguidor, el que lleva en el auto, y ahora va a abrir el capó para ver qué es realmente lo que ha pasado. Está revisando Di Palma. No sé qué pasó, se paró el motor, pero lo tenemos acá, acá para que no más. ¿Y tenía fuego? Se prendió fuego también. Bueno, pero ya pasó todo afortunadamente. Este es el Chelco, ex Trueno Spring, de Néstor Jesús García Veiga, que está en la primera posición. Cuando transcurren tres vueltas de la carrera, está seguido por Eduardo Copelo a corta distancia. Néstor Jesús García Veiga, distanciado bastante ya de Eduardo Copelo. Promedia la competencia. Aquí está el segundo justamente. Es el campeón 1969. Se ha registrado una variante, sigue primero García Veiga con Copelo segundo, pero ahora el tercero es Héctor Luis Gradassi, a quien vemos, y seguido por Carlos Ruiz, que estaba en esa posición. La temperatura se ha elevado mucho y García Veiga sigue primero y ahora, agobiado por el calor, viaja con la puerta abierta. Y este es el final, García Veiga primero. Rojo Pelo. Requerido intensamente por la prensa, está creo más cansado ahora que durante la carrera, Néstor García Veiga. García Veiga, te estás cansando más ahora que con la carrera. ¿Qué tal, Carlos? La verdad que no, esto todo me gusta mucho, vos sabés que hay que atender al público siempre porque son ellos a quien le debemos todas las carreras de auto. ¿Cómo fue el viaje? ¿Bien? Bueno, muy contento, muy bien. Yo pensé que al principio que tenía que parar porque tenía un problema de aceite, que me llené de aceite todo el auto y se me llenaba el habitáculo de humo y no podía ver nada, por eso tuve que abrir la puerta. El auto anda realmente como el año pasado, porque venís de ganar tres carreras con él y ganás otra más. Bueno, mira, yo pienso que el auto no más porque en ningún momento lo exigí y creo que me sobraron 500 vueltas. Realmente creo que fue demasiado fácil. Bueno, mira, fácil las carreras nunca son porque hay siempre muchos rivales muy peligrosos y yo te digo, hoy se presentó así la carrera y muy contento. Y la gran satisfacción para tu nuevo equipo. Bueno, sí, mira, si vos me permitís, yo quiero agradecer al ingeniero Joseph, a Pedro Loiacono, a Pedro Campos, a Mario Nali, a Cookie, a todos los muchachos del taller de la comisión que no han dormido dos noches para poder terminar el auto. Esa es la gente que tiene el mérito de haber hecho un auto ganador. La verdad que sí, Juan Carlos. También, si vos me permitís, yo agradecer a toda la comisión deportiva, desde el presidente, el último vocal, porque
Ellos también, si no fuera por ellos, nosotros no podríamos tener este equipo. Que siga la suerte, nene. Bueno, un saludo también para toda la gente de Recife, a los muchachos de la plaza y hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Néstor, dame.